En el corazón de los Andes crece un tesoro para la alimentación de toda la humanidad. La quinoa, conocida por los incas como la madre de todos los granos, es el único alimento vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales. El 2013 ha sido designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Quinoa. La riqueza de la quinoa no solo está en los granos de sus coloridas panojas. Su valor está sobre todo en el conocimiento acumulado por los pueblos andinos, lo que ha permitido preservar sus diversas variedades, mejorar su rendimiento y desarrollar una gastronomía propia de la quinoa. Esa es la verdadera riqueza que nos ofrece un futuro sembrado hace miles de años. La biodiversidad de la quinoa la convierte en una poderosa herramienta para la lucha contra el hambre y la adaptación al cambio climático. La quinoa tiene una muy buena adaptación a varios tipos de suelos, porque resiste al frío, puede resistir a la altura, pero también porque la quinoa tiene una adaptación a suelos pobres. Son miles los pequeños productores familiares que serán beneficiados gracias al Año Internacional de la Quinoa, el cual estimulará la producción y el consumo de este grano. Nosotros no ocupamos productos químicos, o sea, abonos químicos, ¿no es cierto? Entonces se produce la quinoa totalmente natural. El Año Internacional también fomentará la investigación científica sobre este cultivo. Así sus virtudes nutricionales formarán parte de la dieta y el comercio mundial. Con eventos culinarios, culturales, políticos y académicos, el año 2013 será una gran celebración de este tesoro de los pueblos originarios. Un verdadero regalo de los Andes para el mundo. Un futuro sembrado hace miles de años.